El corredor interoceánico informa el avance de obras a 28 de septiembre de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos, continúan tres obras activas: los dos tramos de la ampliación de 130 metros de muelle y el acceso carretero. En el tramo de 80 metros, con un avance de 86.2%, comenzamos la colocación de tensores de 21.5 metros de longitud, el armado de traves y continúa el hincado de pilotes. El tramo de 50 metros tiene un avance de 77.5% y ha comenzado la conformación de los muros que fortalecerán el muelle. En el acceso carretero, con un avance de 75.5%, continúa la construcción del puente y la conformación de las terracerías. En el puerto de Salina Cruz, con la construcción del rompeolas oeste, continuamos con el colado de elementos prefabricados de concreto y con las pruebas de calidad correspondientes. Para conservar el entorno natural de la zona, se lleva a cabo el programa de rescate y reubicación del caracol púrpura, una especie en peligro de extinción. En el tramo 1 del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Medias Aguas, Veracruz, a Ubero, Oaxaca, se lleva a cabo el programa de rescate y reubicación de fauna. Al día de hoy, se han rescatado 11 especies protegidas de arácnidos, anfibios y reptiles. Para cuidar la flora, se han trasladado un aproximado de 195 especies a un vivero temporal para mantenerlas en buena salud y contribuir a la reforestación. Con estas y otras acciones, aplicamos las medidas de prevención y mitigación de impacto ambiental, avanzando hacia un nuevo tipo de desarrollo. Gobierno de México. Tren Maya, reporte de avances. Semana 6 de 157. La semana pasada continuamos con los trabajos de terracería en el tramo 1 y reanudamos el inventariado de desmontaje de la vía antigua. En el tramo 2, avanzamos con la producción acumulada de durmientes. Ya son 38.576. También iniciamos el despalme en los tramos prioritarios. En el tramo 3, estamos por iniciar la construcción de pasos vehiculares. Y en el tramo 4, el equipo de arqueólogos del INAH realizó sondeos y estudios de geofísica en el terreno. El Tren Maya invertirá en el rescate de la Reserva Ecológica Cuxtal en Mérida. La Reserva Ecológica de Cuxtal presenta riesgos ambientales. Tiene sitios contaminados por tiraderos de basura a cielo abierto, sascaveras abandonadas y un crecimiento desordenado de la mancha urbana. Con el objetivo de reparar los descuidos del pasado, el equipo del Tren Maya y el Ayuntamiento de Mérida firmaron un convenio de colaboración. Este acuerdo representa una inversión de millones de pesos, que serán usados para implementar medidas de prevención, mitigación y compensación. Del total de hectáreas de la reserva, el proyecto del Tren Maya ocupará directamente 30, es decir, el 0.28%. Por el contrario, se incrementará en casi un 10% el polígono de la reserva. El proyecto del Tren Maya es más que infraestructura férrea. Es un proyecto integral de desarrollo sustentable para la región. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.